buenos días. Oiga, estamos aquí sobre la carretera federal 45. Hay un vehículo que se fue aquí. ¿Mande? ¿Está sola? Aquí pues un amigo también que iba pasando, se bajó para apoyar, a ver si hay personas adentro. Y parece que está sola, una Freestar de la marca Ford. Sí está completamente sola, no hay nadie. No, como que quebraron el vidrio para salir ahí. Ay, caray. Derribaron ese poste, está el vehículo solo, no hay autoridad. Nosotros íbamos pasando, lo alcancé a ver. Sí, yo también, pero desde ya la hice. Y si todos uno no sabe, ¿de dónde se saldría? Y pues sí, hacerle el llamado a la autoridad, porque sí, está medio peligroso aquí. Raro, yo siento como que se vino del otro lado, porque no hay trayectoria de este lado del poste. Yo creo que está volteada desde anoche porque ya no tiene ni la batería. Se la robaron. No hay gente, está solo. Este creo que se volteó desde anoche, más que nadie se ha dado cuenta. Y la batería, qué cables, aunque parece el tirón. Mira, aquí está donde abrieron un agujero y se salieron por aquí, pero ¿cómo la autoridad no va a checar esto, oiga? Esta camioneta posiblemente se vino del otro lado, ¿no? Se ve un boquete aquí donde se salieron las personas o la persona. ¿Este agujero lo harían ellos o sería del golpe? No, lo hicieron como para salir, porque acá no está. Yo pienso que de abajo lo, sí, lo ¿verdad? Partió para salir. Imagínate, hijo de la... Pues sí hay líquido amniótico en el asiento, ¿eh? ¿Sí? Aunque acá hay chamoy, sí. Sí hay líquido amniótico, pero pues aquí está, como que la está sosteniendo este poste. Pues ahí la autoridad, oiga, no. Está el vehículo solo, ya no tiene batería, posiblemente lo vayan a estar rapiñando.